Señores y señoritas, en este video voy a estar hablando de la aventura de Al-Haramain. Entremos al tema ahora. Bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Alejandro. En este video voy a estar haciéndole reseña a La Aventura de Al-Haramain. Si esta es la primera vez que llegas a mi canal, te recomiendo que te suscribas a su video todos los jueves. Ahora vamos a entrar a hablar de esta fragancia. Primero quiero mostrarles la presentación. Esa fue la presentación de esta fragancia, simplemente espectacular, hace que se sienta mucho más lujosa y más costosa de lo que en realidad es. Ahora, el único problema de esta presentación es que es muy muy buena la botella para acumular huellas digitales, o sea, la cogen y ya se marcó completamente. Ahora, la caja me parece genial, tiene como terciopelo por dentro. Y la botella fácilmente la pueden coger de acá, fácilmente, o sea, lo intenté que se saliera la tapa y no se puede. Es muy dura la tapa, genial, y la tapa es pesada, la botella es pesada y encaja en lugar muy muy bien. Entonces fácilmente se puede coger de acá. Otro punto a favor es que para almacenar esta fragancia no es tan difícil porque fácilmente la pueden poner en cualquier lado con la caja porque mantiene la temperatura de la fragancia sin que cambie demasiado y ustedes saben que eso es bueno. Tengo un video sobre cómo almacenar fragancias, se los dejo por aquí. Ahora vamos a entrar a hablar del aroma de esta fragancia. Esta fragancia es de la casa Al-Haramain, que es una casa de Emiratos Árabes. Esta fragancia es un chipre frutal, un lanzamiento de esta casa del 2016. Ahora, ¿qué notas tiene esta fragancia? En las notas altas vamos a encontrar el emi, que es una especie como de jengibre oriental, especiado, súper aromático, cítrico, lima y bergamota. En las notas medias vamos a encontrar lavanda, lirio del valle y notas amaderadas. Y en las notas bajas vamos a encontrar pachulí, ámbar y almizcle. ¿Pero a qué huele exactamente esta fragancia? Esta fragancia es un clon de Creed Aventus. Entonces tenemos piña, cítrico, frutal, amaderado, ahumado. Ese estilo de piña ahumada viene como entre la combinación entre la lima y la bergamota aromática. Una lima muy frutal, muy jugosa, con una bergamota muy aromática. Y el LMI se combinan y forman como esa sensación de piña. Emula como un olor a piña, pero no tiene piña exactamente. Esto con las notas amaderadas y una nota que me parece que no está enlistada, pero que huele en realidad ahumado, hacen que huela a Creed Aventus. Ahora, en cuanto a proyección y longevidad de esta fragancia, comparada con Club de Nuit Intense, que les dejo la reseña por acá. Club de Nuit Intense es una fragancia que proyecta como un monstruo durante las primeras 4 horas y dura mucho tiempo en la piel. Esta fragancia en mi piel dura mínimo unas 8 horas, tirando a 10, 12 horas como fragancia de piel. Proyecta a esta distancia desde el inicio hasta las últimas 6 horas. Entonces, no es un monstruo como Club de Nuit Intense, sino es una fragancia con el mismo carácter, pero proyecta menos durante más tiempo. Entonces, esta sí es una fragancia que les recomiendo para la oficina, no como Club de Nuit Intense, que ya es demasiado fuerte para la oficina. Esta tal vez no tiene la capacidad de tener esa potencia que ayuda a proyectar y a hacerse notar en fiestas, en lugares abiertos. No, esta es como la misma versión. Si son una persona más reservada y les gustó mucho Club de Nuit Intense, esta es la versión que ustedes necesitan. Entonces, proyección moderada, longevidad prolongada. Esta fragancia, el rango de edad que yo le pongo, diría que es desde unos 20 en adelante. Cualquier hombre, casi cualquier hombre puede usar esta fragancia. Es una fragancia bastante amaderada, bastante masculina. Entonces, para las personas que les molestan las fragancias que son medio gourmand, medio femeninas, esto es lo suyo, es una fragancia definitivamente masculina. Ahora, el puntaje que le dieron las mujeres es un 8.5 sobre 10. Casi alcanza Club de Nuit Intense. Les encanta a las mujeres, les parece súper sexy, masculina.
Y esta tiene un carácter mucho más limpio, casual, no tan llamativo como Club de Nu Intense. Entonces, para las personas que son fans de Club de Nu Intense, no quieren usarla de pronto tanto o no quieren llamar tanto la atención en lugares cerrados, pero quieren usarla, esta es una alternativa excelente. Y creo que me gusta más la presentación de esta fragancia que Club de Nu Intense Men, porque esta no tiene los diamanticos que no le gustan a nadie. Ahora, en cuanto a precio, aquí en Colombia se encuentra en pesos colombianos 195 mil pesos, 200 mil pesos, digamos. Me parece que es una fragancia bastante económica para la presentación, el aroma y el performance que tiene. Súper recomendada. Esta fragancia, para mi nariz, queda con una calificación de 8 sobre 10. Una excelente fragancia, una excelente alternativa para las personas que les gusta Creed Aventus pero no pueden pagarla, o para las personas que les gusta Club de Nu Intense pero no les gusta llamar tanto la atención, La Venture de Al Haramain es lo suyo. Espero haberles aclarado las dudas sobre esta fragancia. Esperen la próxima semana la batalla de esta fragancia contra Club de Nu Intense Men. Déjenme en los comentarios cuál creen ustedes que va a ganar. Y nos vemos en el próximo video. Bye.